de pesca cruzando el puente de oro moscoso, San Juan, Puerto Rico, activo Real Pescado Fresco. Vamos de camino a la pesca, Real Pesca. Mira qué belleza. El avión. Este está bien. Los hilos están en el de estos amarillos. ¿No saben le van a segurar el agua acá? ¿Cómo? Sí. Ya, eso es todo. Y el cuchillo. ¿Qué? El tanque de gasolina, pásamelo. Mueva. ¿Ese motor prende? A veces falla. Es que se pone las cosas feas cuando empieza a fallar. Esto es lo más costoso de aquí. Ya sabes dónde poner eso, ¿verdad? Si no te para, tú y lo pones. No, voy a estar por encima de ti. Cuando estemos de noche, le das al botoncito. Y la luz de navegación. Tenemos sardina, tenemos angoe. Los hilos. Los hilos, todo está ahí. Yo cerré la boba, le puse el bipro. Dale para atrás. Dale para atrás. ¿Yo me puedo subir? Dale para atrás. Pújalo bastante para atrás y tírate, y trépate. Cuidado con eso. ¿Esto es estable, hermano? Seguro. Ahí, pruébalo ahí. Ahí mismito, dale, 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 dale para el lado. Dale para el lado. ¿Viste lo estable que ya estamos llegando. Ay, ¿por qué no te pusiste la capa? ¿Qué capa? Esa que tiene, eso es un abrigo. Mételo allá adentro en el bolso para que no se moje. Vas a tener que ponerte la camisa que yo tengo ahí. Yo tengo una capa ahí, quitarte esa, para que no te enfermes. Ahí había una capa. Están llegando. Esta la he hecho. Seguro. ¿Dónde tú abres esa nevera, muchacho? Tú.
dijiste que te dije rápido que caiga la nochecita. Llegan las chiquitas adelante, ¿verdad, hermano? Sí, pues llegan las grandes. No hay tiempo para botar el pescado, voy a... Yo voy a poner esto aquí. Aquí, para grabarme. Esa luz viene. Espérate, es que está bien pegado. Espérate, cógelo. Para meterlo en la nevera, hazte un pulpo, coge. Espérate, cógelo. Cógelo con los guantes. Ponte los guantes. Mételo en la nevera. Pégalo. Pégalo para acá. ¿Cómo voy a pegar para allá? Coge el pulpo. Yo voy a entrar por también aquí clavado. Ese pulpo. Mételo ahí. Ahí. Pásame los guantes para sacar ese pulpo. Pásame el guante. No me lo pasa. No me estoy chéverazo. No se quiere dejar ver, ahora está debajo del calla. Llevo rato peleando, mano. Antes no me ha partido el hilo, este hilo no es tan fuerte. Ahora el tiburón se cansa rápido, ¿verdad que sí? ¿Qué será? Ay, no puedo sacar. Este guarro ya es con picarrete. ¿Cómo es? Guarro que se vaya. ¡No! ¡Peléalo! ¡Dámelo acá, vente! Espérate que no va a subir así. Va a subir con él. Ahora se fue lejos. ¿A dónde corrió? Detrás del bote. A mí no se me vaya. Lo importante es que a mí no se me vaya. Corrido por todo ese... se soltó. ¿Eh? Se soltó. Mieki, mamá. Ya lo sueltaste, hijo.
¿Está grabando? ¿Eh? ¿Está grabando? Pensé que era dos que yo traía, pero era el hilo. ¿Lo guardaste, Goyo? Sí, lo guardé. Mira, puede venir un desgraciado tiburón atrás de ella. Sí. Bueno, rápido. Mira que esas son buenas, sube eso rápido. Ya la estoy buscando. Va rápido. Bueno, para allá la estoy buscando. Ahí viene. ¡Ay, aupa! ¡Derecha de mi grupo de Real Pescado Fresco! Estoy pescando con el guayaguayo. De la verdadera vuelta. Este sí es verdadero pescado.
verdadero pescado. Tiene uno grande. Tiene uno grande. Una rubia grande. Ay, 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 ay. Yo la estoy buscando para allá, negro. Bueno, ha hecho un peso que no tiene. Sí. Te voy a quitar esta pesa. Abra ahí, por favor. Porque tú me la estás matando. Me voy a quitar esta pesa. Voy a poner la pesita chiquita. La tengo por ahí. Por ahí, por ahí. La pesita. Parece que es una de las tuyas pequeñas. Es grande, ¿eh? Ah, bueno. Ahí me lleve el hilo. Yo que no te entierro un anzuelo de eso. Estás pescando con dos anzuelos. Qué bufo, culo. Jesús te va a decir a ti mañana. Ahí me está grabando. ¿Qué está barra, está?